duele... México. Me duele que alguien tan noble como Rafael Moreno Valle... ¿Como Jorge Nenito? No, no, no. Primero como Rafael Moreno Valle, le muerdan la mano que le dio de comer a Luis Miguel Barbosa. Se me hace triste. O sea, Rafael le muerda la mano a Luis Miguel. No, que Barbosa... Que Barbosa lo traicione. Le muerda la mano a Rafael. Y este gobernador, que es todo humildad... Todo humildad. Todo humildad. Es que, ¿sabes qué? Todo corazón. Le pasa por noble. Rafa se ha vuelto demasiado noble. A los nobles siempre nos tratan mal. Demasiado, todo corazón. Les da uno la mano y se agarran el pie. Eso, fíjate. Moreno Valle tuvo la humildad todavía de invitar a Barbosa a una gira en Tehuacán. Pero lo trató muy bien. No, eso es cierto. Ayer se tomaron un café en La Lonja, en el restaurante que está en los portales de Tehuacán. Y lo trató muy bien, se abrazaron, platicaron. Dijeron, mi Rafa, mi Luis, mi qué onda, qué pedo, güey, vas aquí tú y yo, amigos. O sea, a ver, primer hecho. Moreno Valle tiene la humildad. No, espérate. Luis Miguel Barbosa es un senador, no es un amo de casa. Bueno, además, que le hayan dado la oportunidad de ir. No es cualquier senador, pero sí, no es, y no, es, por eso. De entrada es un senador. Presidente de la Cámara. Fue el presidente de la Cámara. Está al nivel de Gamboa. Es un representante ciudadano. No, pero además está al nivel de Gamboa. Es de los que negocia con Gamboa. Es el perredista de momento más importante, todavía por arribita de Basabe. Sí. Entonces... No es arribita de Basabe. Todavía pero arribita. Moreno Valle tuvo la humildad de invitarlo a esta gira donde se inauguraron obras en una escuela Pastor Roax, una cosa así. Para el que Tehuacán. También él dio dinero. Y después... Por eso está sonando y después la Rafael le dijo, amigo Barbosa, vamos a platicar, vamos a reunirnos. Y Barbosa le dijo, no, pues que sea en público. Y de ahí se fueron al café dicho. La Lonja, ahí en los portales de Tehuacán. Y, por cierto, las y ahí estuvieron 40 minutos platicando Rafael diciéndole, oye Barbosa, no chingues. Espérate, pero qué honor de Rafael poderse sentar con el senador Barbosa, ¿no? Oye, no, espérate. Oye, a ver. A ver, yo pido, porque yo sé que aquí se van a agarrar chingadazos. Vas, Zeus, vas. Tiene razón, porque finalmente Barbosa comió de la mano y tuvo muchas prebendas. 5 años comió de la mano. Sí, porque tendría que haber sido congruente. Entonces, no recibió todo eso. Barbosa fue el que le dio la entrada al morenovallismo, porque él fue el que le dio la entrada. Y efectivamente, sí lo está traicionando. Sus razones tendrá. Ahí está. O sea, tampoco quiero decir que esté mal Barbosa. No todas son ilegítimas, también eso debo decirlo. No todas las razones de Barbosa son ilegítimas para hacer lo que está haciendo en este momento. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón legítima de Barbosa? Que a Barbosa le quisieron quitar el control de su partido en 2014, el borrachín de Luis Maldonado. Sí, porque él ha sido y lo quisieron lanzar. Que a Socorro la han lanzado a los perros. Y lo quisieron lanzar del PRD, como lanzaron en el PAN a Juan Carlos Mondragón, a Rafael Vicaldo. Claro, digamos que Lucas. En algo que... Nada más que Barbosa es más no fue tan pendejo y no se dejó. Claro, esa es la ventaja de Barbosa. Barbosa ha sido mucho más inteligente. Porque más tiene más que Micalco, que Lalo Rivera. Perdón, Selena, no te enojes cuando hable de Lalo Rivera. Oye, Lalo, un beso. Gracias por tu felicitación. O fue menos pendejo, esa ¿no? es la claro, verdad. Claro, o sea, la verdad es que... No, bueno, además él tiene mucha más influencia. Y además, dentro de su partido. Es que Barbosa, pues, es un político de vieja guardia. Y quizá Mondragón... Mucho más tablas. Quizá Mondragón, Juan Carlos... No, tiene más tablas. Juan Carlos confió en Rafael, confió en el proyecto. Como y Micalco, Barbosa, como... que tiene un colmillo que se rasca el ombligo. Bueno, de entrada Barbosa ha sido el dueño del PRD desde el 98 por eso, para acá. Sí. Tenía más control del partido que a nivel nacional que lo que tenía. Por eso Dragón. Cuando intentaron inflar el padrón y hacer todo este desmadre Luis Maldonado y la bola de Moreno Ballistas, pues Barbosa se sentó, se rascó la panza, prendió un cigarro y dijo, pues quiero ver hasta dónde llegan estos pobres, ¿no? Y mira hasta dónde llegaron. Y hoy... La alianza con el PRD para Rafael se sigue. Mira, pero sigue ya después en el de hoyo. Esta fotografía que ocurrió en Tehuacán, mi corazón volvió a sonreír y dije, es posible. Qué bueno, es posible que Rafa bonita amistad. Pueda convencer ese corazón de piedra de Luis Miguel Barbosa, ese corazón de traidor y que entonces todo se reconduzca la mañana de hoy. Y hoy estábamos esperando que empezaran los chingarazos en la ex hacienda de Chiautla, de las que en unos momentos Osvaldo Macuil nos va a hacer, digamos, la crónica de todo lo que ocurrió, cuando Luis Miguel Barbosa salió con Ciro Gómez Leiva en Ciro por la Mañana, y pues le preguntaron del tema de las alianzas y habló explícitamente del caso Puebla
Y otra vez, el corazón de Barbosa se volvió... ¿El corazón de piedra? El corazón de piedra de Barbosa se volvió a teñir de negro y de odio y de oscuridad cuando dijo todo esto acerca de la alianza en Puebla con Moreno Valle. A ver, ya lo tenemos, producción, por favor. Lo competente al final, el que tiene que ratificar de manera concluyente un acuerdo sobre política de alianzas, es el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, cualquier resolutivo que tome el Consejo Estatal tiene que venir al Comité Nacional. Y yo diría, para referirme más que a la legalidad o ilegalidad, es un asunto de evadir lo que se ha manifestado aquí en el Comité Nacional, de que hay una mayoría que no ve bien una alianza con el Partido Acción Nacional, precisamente en el Estado de Puebla. Y se han desarrollado un conjunto de hechos anómalos, sí, porque hay una presión del gobierno estatal que ha penetrado al partido, como lo ha sido, o sea, ya ha sido una acción nacional. El corazón oscuro de Luis Miguel Barbosa, ya bueno, lo escuchó usted, pero en lo Ciro único por que la hizo mañana. Fue repetir el argumento que hay en contra de la alianza, que lo dijo el propio Bazar. Al final, lo muchos único... Muchos no quieren la alianza con el PAN, por la actitud del gobierno morenovallista con perredistas. Al final, lo único que le concedió Luis Miguel Barbosa a Rafael Moreno Valle, así como, pues te hago el favor si quieres, fue no apersonarse ni acompañar a los consejeros del Frente de Izquierdas Progresistas el día de hoy en el desmadre que hubo en la exhacienda de Chiapas. Pero es raro, ¿no? Porque que Barbosa aparezca. Barbosa había prometido el sábado, fue el sábado, ¿no? Cuando vino aquí a Puebla a dar varias ruedas de prensa y entrevistas, que él iba a acompañar a los consejeros del Frente de Izquierdas Progresistas para esta sesión espuria del Consejo Estatal. ¿Cuál fue la espuria? ¿Usted qué es el presidente del PRD? O sea, él lo dijo, Luis Miguel Barbosa dijo, Selene, cálmate, tú ante Moreno. Sí, porque se convocó así desde el sábado. Así lo dijo Luis Miguel Barbosa. Yo voy a acompañar a los consejeros estatales del FIB a esa sesión espuria que pretenden hacer. Sí, porque ellos no la habían convocado. Después del café, la lonja que se tomaron, pues parece que pues le concedió un favor y le dijo, pues mira, Rafa, si yo quieres, no voy a ir. Yo no voy a ir, pero pues de lo que pase ahí, yo no soy. Mira, a mí lo que me llama la atención, y que antes de entrar al tema de los chingadazos, que es lo más interesante, es... ¿Por qué Barbosa cambió de barco, o de tren, o de discurso, cuando él era un morenovallista? Pues acérrimo? Habíamos dicho que, bueno, había dicho Arturo Rueda en un programa anterior que por sus intereses su para ser gobernador. También, la columna de hoy era Arturo, que me parece muy entonces, interesante. Entonces, sus intereses para ser gobernador. Si en este momento deja entrar a Moreno Valle, quedar la bien pierde. Con Morena, con Andrés Manuel. Y también tiene facturas por cobrarse, o sea, no debe ser padre it's the moment. que te quieran lanzar de tu casa, ¿no? O sea, porque Barbosa era el amo y señor del PRD. ¿Sí? Luego se pelea con los chuchos y en esa coyuntura Moreno Valle dice, sobres, ¿no? De una vez. Vamos a hacer un plan porque además, aliados a Nueva Izquierda a los chuchos. Para chingarnos a Barbosa pero se y salió, quitarle pero le el salió, PRD poblano. Pero le salió algo mal porque los chuchos pierden poder cuando llega el académico Basabe. Sí, pero... le salió mal desde el momento en que no pudieron ganar la mayoría del Consejo Estatal, porque el borrachín de Luis Maldonado y compañía, pues hicieron mal la chamba, a diferencia de lo que sí se hizo en el PAN. No hay pierde. El chiste es que Luis Miguel Barbosa al final ejecuta su traición, cobra sus facturas pendientes, pero eso no implica que a mí deje de dolerme el corazón, por esta bueno, sí está bien. Mientras Rueda llora, Rueda la traición a Moreno Valle, o lo que dicen otros, que el PRD se haya defendido como gata boca arriba. Vamos a un corte.